¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí, Fran Triple X73, trayendo un gameplay de, cómo no, Surviving Mars para el disfrute de todos vosotros? Y nada, estamos donde lo dejamos. De hecho, con esta imagen nos despedimos en el directo, que tuvimos el día del lanzamiento del juego. ¡Uy, quieto! ¡Párate! ¿Cómo que cables averiados ni nada? Bueno, pues como veis, nos hemos preparado, o creo que nos hemos preparado lo suficientemente bien. Con material, incluso ya con algo de comida. Metales raros no estamos sacando, con lo cual no estamos ganando dinero. Pero pedimos algunas piezas, combustible ya estamos fabricando. Aquí vemos este dron como tendrían que hacer gráficamente. Bueno, no me quejo porque gráficamente el juego es una chulada, ¿no? A ver, no, eso lo tengo claro. Pero que esto lo llevara, ¿no? Lo posara o tuviera esto y estuviera dentro, no sé. Porque se va a ir levitando. Hombre, gráficamente ves mejor que es lo que lleva, pero menos realista, ¿no? El juego me encanta, chicos, el juego me encanta y bueno, la verdad es que mola un montonazo, ¿eh? Cualquier detalle, como ya vimos en Haven Colony. Haven Colony, un juego también de unos graficazos de la... Uy, qué mal iba. ¡Hostia, que esto tira escombro! Muy bien, Fran. Muy bien, Fran. Pues va a haber que poner... Y si después tiro por aquí algún cable más, algún algo... Pues no sé, aquí puedo meter más pozos de agua. Entonces he decidido que en vez de irme aquí, ahora mismo, por agua y por metales raros, nos vamos a ir por metal, para poder seguir construyendo. Además, esto está escaneado a fondo. Esto está escaneado a fondo, pero esto aún no lo hemos escaneado a fondo. Entonces, claro, antes de mudarme aquí, quiero ver exactamente qué es lo que hay. Pero sí es cierto que necesitamos sacar metales. Esta zona, como veis, tiene agua también. Pero agua, ya contamos con agua. Y en este caso, con bastante agua. De hecho, aquí podríamos colocar algún pozo más, siempre y cuando esté lo que es el alrededor de... esté cogiendo esto, puedo poner hasta dos pozos más. Eso sí, cuanto más pozos, pensad que esto tiene 5.098, le quedan ya de 5.738. Es decir, cuanto más pozos, antes se acabará. Es decir, que en principio yo, habiendo como hay agua suficiente, vamos a verlo. Joder, vaya, hombre, vaya por Dios. Si antes lo digo, antes... Bueno, independiente... ya estamos. Independientemente, por esta zona también hay agua y tenemos un centro de drones, además, que llega perfectamente a aquella zona. Si creo recordar, lo pusimos por aquí. Te voy a levantar la cámara, tú, porque viéndolo así, veo menos. Ya veo menos en sí, que Pepe Leche. No llega el agua. Ah, espérate, sí, pusimos aquí otro. Vale, pusimos aquí otro. Vale. ¿Y este centro de drones cuántos tiene? Tiene 6. Pues si este ahora mismo solamente se va a dedicar a reparar esto. Esto ya está ya está para deconstruir. Que de hecho, le tenemos que decir ya que lo quiten de en medio para poder poner la cúpula cómodamente. Además, no la quería poner antes de que esto estuviera quitado por el tema del polvo marciano. Vamos a colocar ya nuestra primera cúpula ahí, prepararnos y atraer a colonos. Pero lo que decía es que de aquí, que solamente se va a quedar para lo que no llega a esta, es decir, que prácticamente para esto y algún día un pozo de petróleo, yo creo que le vamos a dejar solamente un par de bichillos de estos. Así que este va a pasar a... Vamos a ver. No podemos dejar más la vista porque lo que hace entonces es irse a la cuadrícula. Yo me parece que te he dado de que tú ahora ya eres de aquí, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? Vale, vamos a dejarle. En principio yo creo que con 2 va que chuta. Lo digo porque aquí es donde ahora vamos a construir más y vamos a necesitar más gente, donde vamos a hacer la cúpula. Que desde aquí dudo yo que lleguen. Bien, a ver. Buah, no. Bueno, sí, a la cúpula puede que lleguen. Sí, yo creo que sí, que puede que lleguen. Aunque no la coja entera, yo creo que sí llegará. Vale, y aquí entonces, sí, podemos dejarle solo un par de ellos, que va a ser para reparaciones. Este se está cargando. ¿Este qué hace aquí? Este es... vale, que ya teníamos 2 astros móviles. Bueno, pues no estaría de más, entonces, incluso, que este lo pasáramos para tener los astros móviles con 6. Vale, le dejamos solo 2 a esto, momentáneamente, hasta que nos expandamos y eso, y hagamos aquí más cosas. Vale, porque es absurdo tener aquí a... Vale, ya solo tiene 2. Y los demás están aquí, que está completamente cargado. Y que se va a venir ya para esta zona porque es donde vamos a currar ahí de lo lindo. Y a esto, pues a este le pasa igual, ¿no? Este tiene 4 también.
Y le vamos a traspasar. Aquí hay un montón. ¿Veis? Vemos lo mismo. Aquí lo que pasa es que si están construyendo ahora, entonces solamente le vamos a quitar dos. Vamos a quitar este. Y le vamos a quitar este. Eso es. Ahora. ¿Vale? Y este pues va a venir también a ayudar aquí a la construcción. Como aquí ahora coge hasta aquí, pues bueno, pues en principio los vamos a colocar aquí. Y vamos a empezar a construir la cúpula. Los tengo todos cargados, ¿no? Cargado. El explorador, ¿dónde lo tenemos? Que venga a explorar esto. Que venga a explorar esto, que no está haciendo nada de nada. Y tiene batería. Y en los cargadores. ¿Esto qué? ¿Por qué se ha puesto todo así como a parpadear? ¿What? ¿Bug? ¿Quizá un bug? Ah, porque estaba llevando algo de un lado para otro. No, no creo. Pues que vaya quitando ya este metal que va quedando por aquí. Que... cargue. Ah, esto no es metal. ¡Ay, la leche! Eso no es metal. Mi gozo en un pozo. ¿Y dónde tenemos metal cercano? Ya cercano como que no va viendo. Vale, estos también los podemos llevar de un... pero vamos, desde aquí tienen todo aquí almacenado. De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer es empezar a llevar hormigón para allá. Entonces le vamos a crear una ruta. Una ruta que sea cargar hormigón de aquí. Que además aquí ya estos almacenes lo que tienen es que desaparecer. A ver, he dicho carga de aquí, hormigón. Y lo sueltas en los almacenes centrales. Y... ah, bueno, esto no se le puede... espérate. Sí, sí hacemos esto, vale, vale, vale. Cargar recursos. De aquí. Hormigón. Y descargar recursos, vale, haciéndolo como ruta, sí. Y además va a estar dando viajitos hasta que lo... vale, perfecto. Ok, venga, quitamos la pausa y se pone todo en marcha según el planteamiento que hemos llevado. Ya sabéis que mi idea inicial es ya empezar a sacar... esto no lo podremos sacar porque... bueno, otra cosa que quiero hacer. Esto quiero dejar de investigarlo. ¡Mira, papa! Esto quiero dejar de investigarlo porque quiero... aquí puedo volver a escanear, ¿no? ¿Se supone o qué? ¿Escaneado a fondo? ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Ay, la leche! ¡Ah, tiene que ser con órbitas por narices! ¿What the fuck? Bueno, pues en vez de... este de aquí... hazme... este para cerrar aquí. Aquí hay edificable un 1%. Me da exactamente igual. Ese y me haces estos tres. Vale. Ok, perfecto. Pues yo... bueno, ¿y cuánto nos queda a nosotros para tener el tema? Ya tenemos aquí lo de... ¿eso estará en ingeniería quizás? Más 10.000 de carga de cohete. Esto, vale, esto nos va a venir muy bien. No, si todo nos va a venir muy bien. Reciclado de agua, pues mira, ahora que estamos con la falta de agua esa, incluso antes que los Stirling estés. Estés, cuidado. Cuidado con estés. Aspirantes comenzarán a surgir en la Tierra, vale, pero no, en principio. Agua del núcleo. Descubre yacimientos subterráneos de agua extremadamente rico. Vale, 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 vale. Oye, pues esto nos va a venir muy bien. Pero yo creo que lo que estamos hablando. Yo creo que antes de eso. Vamos a poner esto para que cuando tengamos la cúpula, es un 70% menos de agua lo que va a consumir, ¿no? Creo. Tema reciclado de agua... yo creo recordar que era un 70%. Vale, tenemos 20.000. Dejamos todo hecho y nos vamos a donde nos vamos. Venga, vamos a construir nuestra primera cúpula, chicos. Quiero construir... one cúpula. Cúpula básica. Vale. Ya dejan la prevista para los dos de... a los dos de recursos. Eso va a llenar de polvo, con lo cual las entradas y salidas de cable y de tubería, para que no se dañen mucho, las haremos... vamos a ver. Entradas y salidas, rótate. Una vez... joder con el tema del rotado, tío. Tiene que haber otra cosa que sea rotar, ¿eh? No, presiona rotar, tío. Tiene que haber una tecla, ¿eh? Porque vaya tela marinera. Vale, si lo haríamos tal que así, incluso... no nos pegaríamos exageradamente, una cosa así. Para poder poner las minas sin problema. Incluso ahí lo coge y ahí lo coge, ¿no? Vale, yo creo que sí. Vale, ¡venda! Ahí va. ¿Por qué lo vamos a llevar por ahí? Donde tenéis faena ahora, ya podéis ponerlo en marcha.
Vale, todos los robots, vale. Todos los borró. Uy, los borró. Abarcáis la zona esta. Mira, esta gente van por hormigón. Vamos a darle un poquito de velocidad al juego. Vale, otra vez se está moviendo esto cuando no. Esperarse, os pauso un momento. Vale, he tenido que reiniciar porque tenemos algunos bugs. Algún, al parecer. Vale, hemos creado esta nueva partida. Y esperemos que ahora vaya bien. Calla, hombre. Cables averiados. ¿Dónde? No me importa, tengo doble vía. Más me preocupa lo de poner las válvulas quizá aquí, porque esto no está perdiendo. Sí, pierde también, ¿eh? También habría que poner válvulas de estas para cerrar y abrir. Bueno, ese está escaneando. Vale, está todo tal como lo hemos dejado. Lo único que... No, sigue... Bug. Lo he modificado. Bueno, lo podéis ver aquí. En opciones, controles. Vale, he averiguado ya que con el shift también se debe de girar la construcción, ¿vale? Y mira, veis, está puesto que no se desplace fuera de la ventana, no se desplace. Es decir, que no... Que es lo que tocamos en el directo y funcionó. No sé, tú. No sé qué le pasa. Venga, va. Va que no acabamos. Que yo me muevo mejor con WASD, tú. ¿Qué queréis que os diga? Y además yo muchas veces a lo mejor vengo aquí para tocar algo y ahora ya se me mueve la pantalla. Además, como tengo doble monitor, en el momento en el que yo hago así, ahora mismo no estoy viendo el monitor. Vale, vale, vale. Ah, si salgo de la pantalla... Vale, 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 vale. Ok, no sé. Bueno, en fin, que estamos perdiendo el tiempo. Vámonos, que nos vamos. Y vamos a ir dándole ya... Vale, de agua andábamos escaso. ¿Trajimos algo? Si no, habría que pedir, ¿eh? Espérate, cierra. ¿Qué trajimos? No tenemos nada, ¿no? Yo no veo nada aquí con un 1. Nada. Fábrica de polímeros. ¿Esto fabrica polímeros a través de qué? Pipe leak reported. Vale, pero necesitamos... ¿Eh? Cables averiados, tuberías averiadas. Vaya por Dios. Vale, pero esto creo que necesita personas. Así que eso en principio lo vamos a dejar. Bueno, evaporadores de humedad, era lo que decía yo. ¿Los evaporadores de humedad también generan polvo? Parece ser que sí, ¿eh? Parece ser que sí. Pues una putada, ¿eh? Pues yo lo he puesto todo aquí para tenerlo todo protegido. Recordad con el tema, vale, vamos a pedir evaporadores de humedad. O echamos a andar aquí ya. Yo creo que podíamos echar aquí los extractores de agua, ¿no? Ya que vamos a tirar una línea para allá. Y esto, yo creo que sí. ¿Cuánto de agua hay aquí? 6.000. Sí, incluso poner un par de evaporadores. De esto de evaporadores, no, de lo diré, no. Bueno, ustedes me están entendiendo. Extractores de agua, vale. Pondríamos uno tal que... De hecho, esto va a crear polvo. Me gustaría ponerlo más por este lado. Pasa que le va a dar polvo a esto, tú. No sé, o por arriba quizá. Ay, espérate, que lo estoy girando. Anda, ¿por qué no se gira con el shift? Se supone que se tiene que girar con el shift derecho y con el shift izquierdo. O dejando pulsado el shift, no. No sé cómo va, tú. Me está dejando flipado. Pues mira los controles, ¿eh? Le pondré yo una tecla para girar y ya está, tú. Porque así es un coñacito de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, va. Vamos a ponerle por el lateral mejor. No, por arriba. Porque si me va a llenar de polvo. Vale. Ahí estaría una. ¿Vale? Y ahora no le hemos dado el mayúscula. Vaya por Dios. Aquí estaría la otra. Vale, de aquí a la cúpula, de aquí a aquí sí puede llenar más de polvo esto. Pero bueno, es que el agua está ahí, no podemos hacer otra cosa. Vamos a ir, mientras van construyendo la cúpula, vamos a tirar ya el cableado. Como no puede ser de otra manera. Y vamos a meter aquí unos bidones de aguas también. Y que lo lleve para allá. Esto no sé yo si genera polvo. Quizás pudiéramos ponerlo uno a cada lado. Aquí con el frío, no sé yo. Ponerlos aquí. Ponerlos aquí. Aquí ya se puede construir de todas formas también, ¿eh? Y ya nos estamos llevando eso ahí. Perfecto. Venga, vamos a tirar cableado. Por lo pronto, cableado. Vamos a aprovechar. Este cableado tenemos aquí. Hora de frío, 11 horas. Ya verás tú ahora las averías. Vale, quiero tirar desde aquí.
Vale, ¿el agua esto por dónde lo coge? A ver. ¿Aguata? ¿Aguata? Vale, por aquí, vale. Es decir que podríamos tal que hacer algo así. Llevar, como ya sabéis, un par de líneas paralelas. Vale, ahí estaría una. Como solemos hacer o estamos haciendo continuamente. A dos cuadritos, por favor. Vamos a ver. Claro, por aquí encima no puedo pasar, ¿no? Es que, claro, porque lo suyo sería unir este, pero bueno, me da igual. No, a dos cuadritos no. Lo vamos a poner incluso a más. ¿Por qué lo vamos a poner a más? Porque... pues porque vamos a salir, eso es, a cada lado de la... de la entrada esa. Me gusta así, ¿no? No sé qué pensáis. Pero sí, así lo vamos a poner. Esto de aquí, este doble giro, lo podíamos quitar. Ya estamos con la exquisitesen. Exquisitesen, tú. A ver ahora si no me lo quita todo. Bueno, me ha quitado parte, pero no me lo ha quitado todo, por lo menos. Ok, chicos. Pues voy a pausar mientras voy construyendo y nos vemos enseguida. Bueno, chicos, pues ya está toda la infraestructura creada. Al final esta gente va a tener más trabajo de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, tienes aquí un almacén genérico o general. Así que... ánimo, ánimo. Milestone achieved. Cúpula sin agua, cúpula sin oxígeno, cúpula sin energía. Vale, vale. Estamos trabajando en eso. Alojamiento, vale. Vamos a ir programando ya. Meta cumplida. Cúpula construida. Bueno. Bueno. Sol 1, sol 12, sol 1. Sol 29. Bueno. Bueno. A ver si esta gente que desde aquí no llegan a todo esto, pues venirse para acá, aquí, centradito también, al lado de este. Para que... mira cómo se les meten todos los drones dentro, está gracioso. Y ahora vaya a ver cómo lo suelta. Bueno, si va, ¿no? Ah, no, que está esperando a uno que estaba por ahí. Vale, este está haciendo... está trayendo todo el hormigón de allí. Sector scanned. Anomaly found. Bueno, sector escaneado y anomalías encontradas. Perfecto. Vale, 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 vale. Oye, pues estas anomalías además son de las buenas. Ok, lo que teníamos que seguir mandando, por lo menos por anomalías. Mira, aquí esta es de las buenas. Bueno, esto sigue escaneándose. Ahí no me preocupa, pero aquí el Explorer, que está parado. Que está para este. Y tiene, en principio, tiene batería. A ver, llévame al Explorer. Vale. ¿Qué tienes por aquí para investigar? Vente... ahí. Ok, tienes esa y tienes esta. Vale, y además está cerquita, con lo cual vas a poder coger energía antes de irte al camino grande. Vale, vamos a empezar a replantear ya, mientras todo esto se va construyendo, lo que necesitamos aquí. ¿Todo esto qué es? Ah, los drones de esta gente. ¿Qué pasa? Que no hay... no hay nada para construir. Vale, a ver, el del hormigón que deje de llevarse de aquí, hormigón. Ahora, ¿dónde estás? Vale, que suelte ese hormigón. Meteor incoming. Meteorito inminente. Vale, ha tocado, no sé dónde ha tocado por aquí, pero bien. Y la ola de frío, pues ya lo veis, todo blanquito, chicos. Blanquito, blanquito, esto está de... esto está de ya sabéis. Ahí lo tenéis. Ola de frío. ¡Venga! Esto está blanquito, me recuerda mucho al otro que os comenté. Aquí voy a colocar unos almacenillos. Almacenes, por favor, please. Algún día me aclararé. De estos vertederos. Vamos a colocar los vertederos. Claro, pues sí que provoca entonces eso un maraco. Porque si escarba... provoca un maraco seguro. Vale, y esta gente de aquí llega, vale. Que quiero ver que llegue bien a donde estamos poniendo los... eso es. Pues yo creo que con un par de ellos por lo pronto no tira tanto, ¿no? A ver, ¿por qué no me la ha puesto? No sé por qué no... ah, sí me la ha puesto, tú. Es que aquí se ve como puesto y aquí no se ve ni como puesto ni como nada. Vale, ok. Y esto si lo rotamos... a ver... esto no se puede rotar.
Vale, yo creo que con dos sobra. Ok, aquí todavía no hemos llevado agua y la línea está simple, pero bueno, vamos como vamos. Está sacando hormigón, que es de lo que se trata. Y esta gente de aquí, los cuatro que quedaron, pues estarán llevando el hormigón de aquí para allá. Entiendo, pretendo entender. Podríamos poner otro hormigón, en principio no hace falta, tenemos bastante hormigón. Cuatro, no te crees tú, lo que nos falta es metal, necesitamos esto ya sacando metales. Vamos a ver, vamos a replantear la construcción dentro de la cúpula. Casa de educación e investigación. Tenemos los apartamentos y aquí no se viene de lujo, aquí se viene a currar, por lo menos los de esta cúpula pequeña, que es a lo que venís, ¿vale? Entonces un apartamento de esto que caben, ¿cuántos caben? 24 colonos, es decir que, creo recordar, los primeros son 12. Guardería, parque infantil, colegio, eso ya iremos. Vamos a ver, lo mínimo que os hace falta. Os hace falta un comedor, ¿vale? Ok. Os hace falta. Bueno, escúchame, que podéis ir construyendo, que estamos aquí parados. Además iba pasando el frío. Ahora se dañará. Bueno, uy, párate, párate. Es como estamos de escasez de energía. Claro, es que empieza a tirar todo de más luz. Vamos a necesitar meter más energía. Se va a parar algo, ¿no? Tenemos... ¿Cuánto tenemos de energía ahora mismo almacenado? En totales. Vale, tenemos 1384 de energía. Pero estamos... Se está descargando a menos 2,3. ¿Por cuánto? ¿Por día? Porque si es por día tenemos de sobra almacenada, ¿eh? Hay que jugar aquí mucho con los almacenes. Aquí en el verano. Este también está sucio. Habrá que pegarle un lavado. Vale, ok, venga, estábamos con esto, que si no nos descentramos. Una enfermería, sí que sí. Más se la vamos a poner cerquita. A ver. Gírate como poniendo para afuera, ¿no? Porque si no, ahí. Eso es. Tenéis para comer, para curaros, para comprar. Vale. Y esto es taller de arte y taller de electrónica. Pues en principio no. Central de seguridad es pronto todavía. Lo digo para que sea lo mínimo. Lo mínimo. Vale, y aquí torres de cúpula. Sistema de reciclado que no lo tenemos investigado. Y aquí parquecito. Vale. Pues ponme un jardincito pequeño ahí. Para que esta gente puedan... Porque los jardines dan, si mal no recuerdo, comodidad de servicio, vale, dan comodidad. Pero dan la misma comodidad un par 40. ¿Da la misma comodidad esto que esto? Wow. Pues lo veo absurdo. Pues lo veo absurdo, me vaya a perdonar. Y vamos a plantar ya una central de seguridad. Para que no haya crímenes ninguno. Vale. Que la vamos a plantar aquí. Y para que esta gente, estos 24, estén contentos, vamos a ponerle un parquecito. Es que, claro, es que el tema, yo no sé. Dice que la comida de servicio. Es decir, que si pongo esto tres veces, me da más. Relajación, ejercicio y juego. Relación, ejercicio, todo da relajación, ejercicio y juego. Pero si da comodidad de servicios 40, si da lo mismo, esto es un fallo del juego, entiendo. Porque prefiero colocarlo todo esto. Vamos a ver. Vamos a ser tontos aquí. Vale, gimnasio al aire libre, no, todavía. Bar espacial, no pretendo traerme ningún borracho. Lo que sí, para que críen. Para que críen, le podíamos meter. En principio una guardería. La guardería no es un colegio. Ya haremos otra, pero para que los vayan criando ya. Bueno, no sé. Vamos a dejarlo ahora mismo así. Ok, venga, a construir, que vamos a traer ya nuestro primer cohete. Mientras viene nuestro primer cohete o no, vamos a pedir otro. Vamos a pedir otro. ¿Ustedes qué pasa? Que no llegáis a... Ah, amigo, que no están al área de... Tenéis que poner aquí en medio.
Tenía que ponerlo aquí en medio. Porque además aquí... Ah, bueno, eso también. Eso es importantísimo, tíos. Vamos a construir... De producción... Extractor de metales. Vale, este... Ve, este... Bueno, muy lejos de la cúpula, sí, requiere... Este necesita uno especial. ¿Aquí cuánto hay? 558. Y aquí... 1675. Al loro con eso, ¿eh? Vamos a empezar también, para no tener que pedir batería baja. Ahora, el tema del frío nos está fastidiando. Vamos a ponerlo, que si no se me olvide. Extractor de metales. He cogido el extractor de metales. Ay, sí, Frank, lo has cogido, hijo. Esto va a crear polvo, por eso nosotros hemos puesto todas las tuberías por aquí, para que se dañen lo menos posible. Aquí me dice que está muy lejos de la cúpula, aquí no. Pues... casi que... No, puedo poner más cerca, pero yo no creo... Vaya a ser que dañe a esto. No sé. Ponemos aquí en medio y ya está. Lo más lejos posible de la cúpula, ¿no? Para que no me dañe cableados. Sí, yo creo que sí. Vale, ahí me hacéis eso y me conectáis por corriente con doble línea. Doble línea, vale, que siga corriendo el tiempo. Por si luego pongo otra por aquí, voy a salir por detrás y además así nos valdrá para luego conectarlas de aquel lado. Vamos a salir por ahí. Hasta aquí vendría una, ¿vale? Sería una de las conexiones. Y ahora viene otra conexión en paralelo desde aquí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta ahí. Vale. ¿Los camioncitos estos llegan? Sí. Sí. Vale, súbete un poquito más de todas formas. Se van. Van entrando en la. Ahí, ahí. No, no. Ah, sí. Qué palo me ha dado. Y esa piedra casa ha quedado ahí. ¿Qué estáis construyendo? Ah, las casas. Perfecto. Claro, lo primero. ¿Y qué le falta a las casas? Hostia, esto chupa energía para dar y para regalar. Batería baja. Este. Usted y tan baja. Vete peruchando leches. Ya no puede, tío. Vale, vale, batería agotada. Ok, necesito traer a este mismo. Que venga aquí. Que venga a recargar a este. Vamos a darle más velocidad al juego. Construcciones fuera de servicio. Se han helado. Se han helado, claro, he puesto aquí tanques de agua. Vale, pero vamos, estos tanques de agua están para esto. Es decir, que en principio. Y la ola de frío. Vale, cerrar. Pero esto está aguantando. Mirad el calorcito que está pegando aquí. Mira, mira, mira el calorcito. Y aquí también. Me tiene todo esto mantenido con calorcito. Pues va a haber que poner otro aquí, eso está claro. Aquí además hay un huequecillo, si no por aquí. Vamos a poner otro calentador de esos. Calentador, calentador subterráneo. Desde ahí coge las dos. Yo creo que sí, ¿no? Espérate, párate un momentito. Coge a las dos, ¿no? Y ya luego si queremos construir otra la podemos... Bueno, es que cuidado, ¿eh? Quizá vamos a ponerlo aquí por si ponemos alguna más para allá, ¿verdad? Yo creo que sí. Esta fuera. Y me la pone, me pones el calentador al lado contrario, por favor, please. Tal que por aquí mismo. Ahí está conectado hasta ahí, ¿vale? Ahí me pones el calentador, ahí tiene corriente. No del todo, le faltaría... Vale, sigue andando. Le faltaría un... Nah, ahí. Que lo vamos a llevar desde aquí hasta aquí. Y lo mismo le faltaría de agua. Vale, le va a faltar también un trocito. No, esto es electricidad. Agua, please. Agua, que le va a faltar. Pues lo mismo. Desde aquí hasta aquí. Vale, tendríamos el calentador conectado por aquel lado. Y por aquí se va a autoconectar también directamente. Porque ahí sí llega. Vale, y tendremos desde aquí. Joder, todavía no lo he puesto a construir, ya está poniéndose esto coloradito. Mira. Cable fault reported. Pipe leak reported. Tubería averiada. Vale, tenemos que hacerlo de los esos. Vale, aquí hay tres líneas de tubería, es decir que. Vale, lo único que se está fugando. Tanto oxígeno como agua. Vale. Y cable.
Se está fugando 3,2 por hora, pero bueno, en principio... En principio, a ver cómo andamos de... Menos 27. Vale, pero... ¿por qué no me enseñan los totales? Me tengo que señalar algo que... A esto mismo. No, oxígeno almacenado. Sí, esto es. Producción por hora, demanda total. Vale, y electricidad. Si señalo un cable, no me vale. Cable fault reported. Esto es fastidioso, el tema de... Mira, estoy esperando para cargarse, mira. ¡Hay cola, hay cola! Tenemos que poner más cargadores de eso aquí, ¿eh? Para toda esta gente. Sí, vamos a poner más cargadores. Teníamos más cargadores, ¿no? O yo lo he soñado. Resources are low. Sector esto era, scanned. ¿No? Vale, párate que estamos yendo muy rápido y me pongo de los nervios. Vamos a poner... Que mira la cola que hay aquí, tú. Vamos a poner... Que esté protegido por... ¿Dónde está aquí el calentador? Aquí, ¿no? Pues vamos a ponerle... Vamos a ponerlo aquí. Claro, que esté en la zona así más oscurita. ¡Ay, Fran! Estación de recarga. ¿Esto qué cuesta? Cuesta 1 de metal y gasta 0,2 de energía. Bueno. Es que date cuenta que tenemos ya muchos bichitos aquí, ¿eh? Pero, y mira la cola que hay ya en los dos sitios de recarga. Vamos a poner más estaciones de recarga conectadas ahí. Unas 4 más. Las pongo aquí. También las puedo poner aquí. Más estaciones de recarga. Todo lo que esté protegido por... Y los tanques de agua quizás tenía que haberlos traído aquí en vez de allí. Pero bueno, ya está hecho así. Vale, que aquí no llegan drones. Ok, venga, a ver. ¿Por qué? ¿Estos de aquí no llegan? We have a power shortage. Sí llegan drones. No sé por qué ha dicho eso. Porque se habría... Ah, porque se habría... Cúpula sin energía. Cuidado, esto es lo peligroso. ¿Qué cable se ha roto? Faltan metales. En breve tendremos metales. Faltan recursos metales. Cable averiado. Vale, este cable... Claro, se ha quedado sin electricidad. Esto es el doble cable que dijimos que hay que poner. Que al final son un montonaco de cosas, tú. Aquí. Cables. Vale, por aquí no me dejaba pasar, ¿verdad? Este terreno es igual. Una putada, porque me va a hacer de hacer lo que no quiero. Y ocupar más espacio de la cuenta, pero bueno. Vale, que no llegan drones. ¿Pero por qué no llegáis drones? No entiendo por qué decir que no llegáis drones. Ah, porque a esto le falta luz. Vale, como a esto le falta luz, pues no manda drones. Bueno. Claro, y aquí idem de lo mismo. ¿Dónde se ha roto el cable? Si lo tenemos todo intercomunicado. ¿What? Vale, había uno que se había roto ahí. Es que tendríamos que estar haciendo también, que eso es otra, de vez en cuando una intersección. Tal que así, por ejemplo. ¿Me explico o no? Para que... Eso es. Aquí está hecha. Vamos a hacerla en las esquinas así, en los dobleces. Vale, aquí está hecha. Desde aquí vamos a unir esto con esto, ¿vale? Desde aquí vamos a unir esto con esto, ¿vale? Y desde aquí vamos a unir esto con esto. Un montón que estamos gastando, pero desde aquí esto con esto. No, así no. Desde aquí, eso es, las esquinas hemos dicho. Hasta ahí. Ok. Y aquí sí está conectado, ¿no? Sí. Vale, lo que no está conectado, cuidado con esto, es que si se nos parte un cable aquí y tenemos, vamos a tener un problema. Voy a tener que desmontar este ventilador y esta para hacer el cierre aquí, ¿eh? No lo voy a hacer ahora, pero sí hay que hacerlo. Vale, y por aquí, pues aquí está conectado, aquí está conectado, aquí están conectados, aquí están conectados por doble circuito, incluso por el triángulo ese. Ese triángulo habrá que quitarlo, no me gusta. Vale, pero para acá solo va una línea. Podríamos llevar otra más desde aquí hasta ahí. Vale. Cerramos también desde esquina, como hemos dicho. Desde aquí hasta aquí. Y a este llevarle una segunda línea también. Que tiene que venir por aquí hasta ahí. Y desde la esquina esta cerramos así. Ok, tela marinera, venga, anda.
En marcha, chicos. Pero cúpula sin energía, tela, Tela. No entiendo dónde ha perdido la corriente. Vamos, avería en cable. Vale, este cable no me afecta. Y ahí viene un robotito que viene con qué. Ah, reparar el cable. Ah, ya lo están reparando. Vale, pero ¿por qué se ha quedado esto sin energía? Tiene que haber otra rotura por aquí, ¿no? Vale, están construyendo esto ya. No entiendo por qué. ¿Y dónde se ha roto el cable? Esto está sin energía. Vale, vamos a ir siguiendo. Entonces es prácticamente aquí, al lado. Entonces va a ser lo que estamos hablando, tío. Algún cable de estos principales. Porque si no, no tiene razón de ser, ¿eh? Porque tiene muchos sitios por donde salir. Voy a tener que tirar esto, ¿eh? Esto y esto. Construiremos un par de ellas más. Ahora que tenemos esto así que no le afecta. Construiremos... Aquí a lo mejor no me deja. Pero aquí y aquí en medio quizás sí, ¿eh? Quizás sí me deje. Vale, aquí falta una línea también. Bueno, lo vemos. Estamos perdiendo 6,3 por hora. Tío, toda esta gente se está quedando sin carga, ¿eh? Al loro. ¿Cómo estáis vosotros de carga? Lo que falta... Corre como si no hubiera un mañana. Al cable. Al cable. ¿Y tú cómo estás? Al cable. Research complete. Está todo sin corriente. No, no, no. ¿Y se han gastado las baterías? ¿Por la fuga? ¿O es que en invierno tonto consume todo que... Pues yo no puedo traer gente sin tener antes... Sin tener antes esto solucionado. Fijarse la que se puede liar. ¿Vale? Es decir, solucionarlo tan sencillo como en el siguiente episodio, antes de mandar a traer gente. ¿Esta gente qué hace? Este ya ha cogido algo de carga. Termina aquí. Y este, vente aquí, cárgate. Venga. Ok, chicos. Vamos a máxima velocidad. We have a water shortage. We have a power shortage. Cúpula sin agua, cúpula sin energía. Las baterías se las ha comido, tío, en el invierno. We found signs of native life. Resto de formas nativas encontradas. Vale, o 50 aspirantes más o 500 millones de fondos. Dame los 500 millones de fondos que ya buscaré yo aspirantes. Y tú te vienes también a cargarte. Vale, estos no han llegado. ¡No han llegado! No hemos estado muy atentos. Tendría que avisar antes de alguna manera. Vale, pues tú que ya te has cargado, carga este un poquito. También es que todo esto tira de mucha energía. Más el invierno que ha llegado. Tenemos que... Vale, este como está ya de carga. Ya ha cogido lo de carga. Carga este. Y este, vente aquí a cargar. Vale, le está cargando. We have a power shortage. Vale, para. Vente aquí a cargar. Vale, y tú vente también aquí a cargar. Ahí, todos cargadetes. Todos cargadetes. We have a power shortage. Este es el único que dice que está sin batería, pero se está cargando, ¿no? Aquí sí hay luz. Vale, se acabó el... Construcciones fuera de servicio. Va, un montón, claro, pero eso es por... Por el tema de cables. A ver, chicos. Claro, es que aquí este está... aviso de audio, tiene una avería y los drones no pueden repararla. Vale, 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 vale. Esto está averiado ahora. Ya hay luz, pero está averiado. Vale, pues ahora llevaremos... Aquí tenemos placas de estas. Placa, placa. Sí, aquí hay placa. Pues ahora llevaremos a uno de los... Estos. Guau, que se me va el tiempo, tío. Los dejamos y los vemos en el siguiente episodio. Llevaremos uno de estos, lo pondremos aquí para que repare todo lo que hay por reparar. Porque si no, además esta gente se están descargando y no van a poder venir a cargarse. Le vamos a tener que ir nosotros con el cochecito a cargarles. Tela marinera. Pues ya estáis viendo lo que es el invierno, ¿eh? La zona helada es mortal de necesidad. Ya tenemos nuestra primera cúpula en construcción. En breve tendremos aquí a nuestros primeros mancolonos. Sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.